Una petición expresa del fallecido Tito Vilanova. En una reunión estuve con los entrenadores, en aquel momento que era Tito Vilanova, y nos informó el presidente a mí, nos pidió que si podíamos adelantar la llegada del juego un año al club. Bartomeu atribuye la responsabilidad de adelantar el fichaje del brasileño a Tito. Un hecho que supuestamente encareció la operación en 42 millones de euros. En su declaración, Bartomeu señala a Rosell como artífice de la operación. Y como siempre, pues Sandro, que era quien conocía perfectamente al padre y tenía una relación muy buena con él, pues habló con el padre. Y evidentemente en junio ya vimos que habían llegado al acuerdo pues, para traerlo a Barcelona un año antes de lo previsto. El presidente del Barça compara el fichaje de Neymar con el de otra gran estrella mediática, David Beckham. Lo que sí me recuerdo mucho fue el... Siempre lo digo yo, que en España hubo otro fichaje parecido de un jugador así muy mediático, que es Beckham, que vino con... Aparte de un futbolista, fichaba pues una un jugador mediático. Tras arremeter contra Tito, ha salido a la palestra para pedir que no se manche el nombre del ex técnico culé. Tampoco me gusta que se juegue con la figura de Tito Vilanova, que es una persona que ha sido muy importante en este club y que además lleva... Ahora habéis visto hoy, supongo, los que no habéis visto, el campo de entrenamiento número uno lleva su nombre, por lo tanto... Claramente un poco, digamos, decepcionado con algunas interpretaciones. Analizamos la actitud del presidente del Barça en Punto Pelota. Yo no sé si Bartomeu se ha metido en este jardín sin querer o si lo ha hecho queriendo o no lo entendemos muy bien. Les recuerdo que tenemos a Carandini al teléfono y que puedes intervenir cuando quieras. Voy a empezar con Ulises. Ulises. ¿Era necesario mencionar a Tito? No, qué va. Para mí ha sido un error, se ha equivocado y mira, yo... Vamos a ser claros. Si Tito Vilanova, que en paz descanse, estuviera vivo... A día de hoy, Bartomeu no había pronunciado su nombre. No se habría atrevido, delante del juez Ruzzi en la Audiencia Nacional, a utilizar el nombre de Tito Vilanova porque... Déjame que tenga un dato más al respecto, solamente para darte más datos a ti y a la gente. Y es que también, al referirse a Tito, cuando dice que fueron a Nueva York a verlo, pues lo ha aderezado con que estaba con la quimioterapia, sí, con que estaba enfermo, y no sé si eso era intencionado. No, vamos a ver, yo he oído la declaración y me da la sensación de que intenta tocar la fibra sensible del juez. Sí, con la enfermedad por eso, de Tito. Por eso. Y entonces intenta justificar el sobrecoste del fichaje de Neymar con una persona que estaba enferma, que le daban quimio y luego encima, utilizar el nombre de una persona que está fallecida. Sí. Que si Tito Vilanova está vivo, yo te digo que en este juicio no aparece el nombre de Tito Vilanova porque no se atreve Bartomeu. O sea, es como señalar a Tito y luego ofrecer compasión. Y sobre todo tocar la fibra sensible del juez. Yo estoy más en eso, lo de tocar la fibra sensible, pero diría que señalar a Tito, es decir, que el entrenador pida un fichaje un año antes, es lo normal. Que el fichaje cueste más por adelantarse un año también es lo normal. Es cometer irregularidades. Pero hablar de la enfermedad, hablar de la quimio. Pero las irregularidades no son porque el entrenador lo pidiera un año antes. Las irregularidades se cometieron luego, con los impuestos y demás. Y eso no tiene nada que ver con Tito Vilanova. Que luego se haya utilizado a Tito Vilanova o se le esté utilizando también para atacar a Bartomeu es otra cosa. Y yo en eso, sin que sirva de precedente, sí puedo estar de acuerdo con el presidente del Barcelona. Sí. Si es feo que él le haya sacado. Más feo es que para utilizar a Bartomeu se siga utilizando ahora. Yo creo es que el juez Ruz no tiene ni idea de fútbol, porque vamos a ver. El nombre de Tito Vilanova aquí no viene a cuento. Es decir, porque Bartomeu diga, es que nos pidió Tito Vilanova que adelantara. Bueno, ¿y qué? Como si me lo pida la señora de la limpieza. ¿Y a mí qué? Que me lo pida Tito Vilanova. El problema está... Entonces el juego Ruth tendría que haber dicho, pero es que Tito Vilanova les dijo también lo que tenían que pagar por el jugador. Claro, es, porque es el problema, si es que da igual que se lo pida a Tito Vilanova como si se lo pide un directivo o se lo pide un jugador. Si el problema, lo que está mal hecho, es la manera de cómo se hizo el contrato. Claro. Que justo que de haber esperado un año, por supuesto, Neymar quedaba libre. Quedaba libre, un año después quedaba libre. Es que precisamente por eso. ¿Por qué adelanta el Barcelona un año y hace todo esto? ¿Porque se lo pidió Tito Vilanova? No. Es que precisamente la pregunta es del fiscal José Perals y es tal cual. Le dice, ¿por qué es el año que viene? Va a acabar contrato prácticamente y lo tienen prácticamente gratis, ¿por qué se lo traen ya? Y el problema de Bartomeu es que hay dos... No se hace falta este año, porque claro, necesitamos un delantero. Pero hay dos variantes, hay dos cosas. Uno, que sí que creo que puede ser totalmente cierto que Tito Vilanova les pidiera que se adelantase un año su fichaje. Bueno, y hasta ahí. No, pero una cosa es que sea realidad y otra cosa es la cobardía, porque es cobardía con lo como actúa Bartomeu. Uno, aderezando, como dices, cuando cuenta el caso de Tito, estaba con quimioterapia, que además lo dice dos o tres veces sin venir a cuento para nada. Lo dice como diciendo,
le quisimos satisfacer la petición. Y luego, además, cuando delega absolutamente la responsabilidad, pero que esto no es de hoy, en Sandro Rossell, ahí está. Dice, eso completa, claro, digamos, dice, primero, huele a escaqueo. Claro, no, pero huele, vamos, es una apesta. Esa es una operación de Sandro Rossell, yo creo que lo saben. Una cosa es una recomendación deportiva, futbolística, del entrenador actual, que era Tito Vilanova, pero otra cosa es que tú decidas no cumplir fiscalmente con lo que. Y ahí que digas, es Rossell el que hizo todo. Hombre, que Rossell, claro, vamos a ver, cuando Madrid y Barcelona se peleaban, perdona, por Neymar, no era un comentario de la calle decir, se lo va a llevar el Barça porque Rossell en ese mercado lo controla. Ese fichaje era de Rossell. Creo que quizás influye mucho eso también, el hecho de decir que el Madrid se me lleve al jugador. Eso es la realidad. Entonces, esa es la realidad. Ahí es donde viene todo eso. Yo creo que la precipitación. Eso es. Ya saben que lo que dice el dicho, ¿no? Que la desesperación es parte del fracaso. Ahí está, el fracaso del fichaje de Neymar, ¿dónde está? En esa irregularidad que se ha cometido. ¿Cómo que si pasó reconocimiento, pero si pasó reconocimiento, digo, con el Madrid? Pero yo lo que no veo bien de Bartomeu, creo que mete la pata, es que dice. Es como el caso de David Beckham. Sí, eso es una comparación. ¿Qué dices? Pero si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si es que además el Manchester United vendía a David Beckham. Si es que no tiene nada que ver con Neymar. También todo el mundo tiene que plantearse su defensa. Sea de una manera, todo el mundo utiliza sus artilugios, utiliza su manera de hablar y de exponer. En este caso, ese artilugio, Henry, yo creo que, teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina están las elecciones, eso es un tema muy delicado porque eso le ha molestado a muchos. Esto le va a hacer daño. Desde Barcelona nos lo pueden decir mejor, pero yo creo que hoy en día no tiene una sola posibilidad Bartomeu de volver a ser presidente del Barça. Yo creo que el presidente también que ha ido... Un presidente que llega a la presidencia del Barça porque otro se vaya, yo creo que para mí no es un presidente. Claro, es que no está. Yo creo que tiene que ser... Además hay otra cuestión, que yo creo que al juez Ruz es que le tiene que dar exactamente lo mismo que el Barcelona haya fichado a Neymar ahora o un año después. Perdón un momento, José Vicarandini, ¿qué estabas diciendo? Sí, que, a ver, o sea, aquí lo que estáis juzgando es el hecho de que Bartomeu, presidente del Barça, a la hora de plantear su defensa, haya mezclado la figura de Tito como forma de justificar el fichaje de Neymar. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí son varias cosas. Lo primero, Tito era el entrenador del Barça en aquel momento y en un momento dado puede pedir el fichaje de Neymar, jugador que considera que necesita el equipo, y aparte jugador estratégico y fichaje estratégico, porque en aquel momento el Madrid y muchos otros equipos estaban pugnando por ficharle. Entonces, pero como bien habéis dicho y como ha dicho Bartomeu, el que le ficha al final es Sandro Rossell, que es el presidente, y que si hay algún chanchullo financiero, es el nombre de Sandro Rossell que se va a ver en los contratos. Entonces, todo lo feo que se está haciendo en este asunto con lo de mezclar a Tito, a una persona fallecida, faltando el respeto a su memoria, es la prensa y son los periodistas que están utilizando para atacar a Bartomeu como presidente del Barça. La prensa a ver, un momento. Ulises, luego, porque son posturas diferentes a las vuestras. Primero Ulises, luego. La prensa analiza las palabras de Bartomeu, que están que son feas, que no vienen a cuento, que intenta tocar la fibra sensible del juez con la enfermedad y la quimio, pero no... No le está pues encima ahora va a ser la víctima Bartomeu de todo el tema. Vilanova quien firmó el contrato de Neymar, o sea, realmente tiene que ver eso. Pero si estamos hablando de que le están investigando al Barcelona, a Bartomeu y a Rossell, por no pagar 13 millones de euros, no estamos hablando de que bueno, Neymar, ¿qué relación tiene Tito Vilanova? O sea, que el entrenador del Barça pida un jugador, eso ya le convierte en el responsable. Es mentira, porque es que Rossell y Bartomeu y Rossell adelantaron el fichaje de Neymar porque el Madrid va detrás de él, porque el Madrid estaba cerca y dijeron, cuidado que nos lo quita, pagamos lo que haga falta para asegurar la fidelidad del padre. Así de sencillo. Pagamos lo que haga falta, pero no pagamos la hacienda. Exactamente. Está diciendo la prensa. Lo acabáis de decir, A ver un momento, Carandini, porque Fernando Ballesteros y luego Henry tienen cosas que decir. Tú no opinas como Ulises, ¿no? Me da la impresión. No, yo sí estoy de acuerdo en cierta parte con lo que dice Carandini. Que si Bartomeu no hubiera metido la pata el primero, entonces, nada de esto ya tendría lugar. Ya estás diciendo que por supuesto, por supuesto. Es que de eso partimos. Pero es que eso a Carandini le cuesta reconocerlo. No, pero eso yo creo que hay que reconocerlo. Ahora bien, luego sí que me parece que se está utilizando la metedura de pata de Bartomeu. Y en cierto modo, también de forma poco elegante, se utiliza el nombre de Tito. Es que es muy fuerte la metedura de pata. Es una metedura de pata cualquiera, por favor. Nadie está defendiendo a Josevi. Es una metedura de pata cualquiera utilizar el nombre de Tito Vilanova.
A ver. Es que yo tampoco le llamaría metedura de patas. Oh. Es que no viene a cuento. Es que no vuelvo a decir lo mismo. Que lo que se está planteando aquí es por qué el Barcelona, Barcelona hace ese contrato como lo hace. Y ya está. Si da igual que se lo pida Tito Vilanova o la señora Espérate un momentito, Carandini. Claro. Enseguida te doy paso porque Henry lleva un rato que quiere decir es algo. Es que el problema está en que la gente... Eso es un motivo de carnaza, ¿no? El hecho de decir que Bartomeu dijo eso, metió la pata. Entonces eso es sensacionalista. Sensacionalista. La prensa, ¿qué va a hacer? Le das comida a la prensa, la gente va a hablar y va a empezar a comentar. Por favor. Si está, ¿cómo va a ser sensacionalismo eso? Hombre, si es muy fuerte decirle al juez... Que justificar el sobrecoste de Neymar. Bueno, pero yo no estoy hablando, en este caso yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que decías de utilizar a Tito Vilanova. La prensa ya le empezaba a dar vuelta y vuelta a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente el bando contrario, yo siempre le llamo el bando contrario porque ahí juega la afición del Barcelona, está la afición del Madrid, la prensa de Madrid, la prensa catalana. Mira los periódicos de la prensa catalana, seguro que no serán tan agresivos. O sea, que a ti te parece bien. Que no se paguen 13 millones de euros. No, yo no he dicho eso en ningún momento. Eso lo estás diciendo tú. No, eso lo estás diciendo tú. Es que tú estás acusando a la prensa. Yo soy prensa. No, yo soy periodista. Pero yo no estoy acusando. Y como defiendo esa postura, yo me considero sensacional. Pero que no estoy acusando. Estoy diciendo que la prensa sensacionalismo. Que le da revuelo a todo eso porque son declaraciones que en realidad incitan a eso. Pero que tú estás interpretando la palabra de lo que yo estoy diciendo. Pero mira, al final. Mira, lo que quería decir, lo que ha dicho antes el compañero de que no viene a cuento lo de Tito Vilanova, a lo mejor a los madridistas les cuesta creerlo que haya otros equipos en los que son los entrenadores los que deciden los fichajes, dado que en su equipo y su club ya hace muchos años como presidente superior, quien ficha a golpe de talonario y eligiendo. Que el entrenador de momento pidiera a Neymar, más allá de los chanchullos económicos que hayan habido después, que eso es lo que se está juzgando, el decir... El Tito Vilanova, entrenador de la época, pidió a Neymar. Yo no veo cuál es el problema. Hombre, pero si nadie está diciendo que haya un problema en que Tito Vilanova haya pedido a Neymar. Coño, el problema está en que después de pedirle se hicieron chanchullos económicos, que por eso está habiendo un juicio. Juzgando. Y el problema está en que cuando se está juzgando los chanchullos económicos, no quién pidió a Neymar. Cuando están jugando chanchullos, de repente Bartomeu se convierte en una plañidera y es como el estudiante que le dice, oye, tío, ¿por qué no has aprobado? Y dice, no, es que mi madre estaba mal y tenía que cuidarla. Hace un argumento que es, la verdad, lamentable y eso es lo que está criticando. Ahora, que se filtren esas grabaciones. A mí no me parece que haya hecho un argumento de eso. A mí simplemente, la cuestión es que el sobrecoste de Neymar, yo te puedo dar mi opinión de por qué se ha pagado. Por lo que se pagó al padre, por todo el tema de los derechos, etcétera. Pero utilizar a Tito Vilanova para atacar a Bartomeu, como diciendo que se está escudando... Pero que Bartomeu se ataca solo. Pero entonces, para ti, en ningún caso te ha parecido que ha sido una falta de tacto, una metedura de pata. ¿A ti te parece que entra dentro todo de la normalidad? Solo para concluir. No es una cuestión... A mí, me parece que es una cuestión de que podría... O sea, mentar a una persona fallecida como Tito Vilanova, que significa tanto para el barcelonismo, por lo que ha hecho y por lo que ha estado ligado a este club, va a ser siempre un tema espinoso, y sí estoy de acuerdo en que es una metedura de pata. Pero como bien ha dicho el compañero antes, se está sacando de quicio con la intención de atacar a Bartomeu. Oye, Carandini, que gracias, que tenemos que pasar ya a otra cosa y espero verte la semana que viene. ¿Vale? Gracias, Carandini. Un abrazo grande. Hasta luego. Nos falta saber qué piensa el aficionado en la calle, allí en Barcelona. Vamos a verlo. Pues me parece muy bien, pues si el Tito Vilanova lo pidió, pues se le fichó y se lo quitamos al Madrid, que es lo más importante. ¿Cómo lo han pagado? Pues bueno, da igual cómo lo hayan pagado, lo importante es que está aquí, ya está. No, yo creo que si lo hizo mal, pues es correcto que le ataquen. Bueno, yo opino que Bartomeu tiene toda razón. Si se lo pidió Vilanova, pues ellos hicieron el fichaje y punto, no hay más historia. No veo qué problema hay. Tito Vilanova, por desgracia, no está entre nosotros. Es una persona que todo el barcelonismo lo quiere y lo respeta por lo que hizo en su momento, y creo fuera de lugar que ahora ni siquiera de rebote se tenga que mencionar su nombre para un tema pues tan sumamente vinculado al tema económico, tema hacienda, etcétera. Es que yo eso lo veo muy mal. No se pueden mezclar dos cuestiones. Otra cosa es cómo se hizo el fichaje, quién lo pidió y cómo se hizo. Esto ya son historias distintas, pero no me extraña que Tito Vilanova pidiera a Neymar, cualquier entrenador lo hubiera pedido. Él sabrá por qué lo hace, él debe tener sus motivos. No lo sé, no me parece muy bien si él tiene la culpa, si verdaderamente la culpa la tiene el otro, pero como nadie le puede ir a preguntar... ¿eh?
digas.